Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta jornada de la categoría juvenil. Lo vamos a ver enfrentados al equipo de Bulldogs en contra del equipo de Coyotes de CU. Estamos viendo la ceremonia de capitanes donde nos indicaron que Bulldogs va a ser la primera patada de kickoff. De representantes tenemos al número 16, Pato Monzón, al número 10, Oscar Santana, al número 52, Enrique López, y por último al número 58, Emiliano García. Representantes del equipo de Bulldogs, espero que estén preparados para ver este partido. Muchísimas gracias por estar sintonizando Blitz. Uriel Fernández para hacer la patada y comenzar este partido. Listos derecha, listos izquierda. Sale la patada, se inclina hacia la banda derecha. Hace down en la yarda número 18. La primera ofensiva corre a cargo del equipo de Coyotes. Tenemos primera oportunidad desde la 18, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Se la dejaba al corredor. Va a ser capturado atrás. Enrique López en el derribo anterior. Ahora sacan gemelos del lado izquierdo para la ofensiva de Coyotes. Nuevamente vía terrestre. Va a ser capturado del lado derecho. Ahora es el número 99 el que se lleva la captura para la defensiva. Tuvimos a Saúl Sánchez en la captura anterior. Tercera oportunidad, largo por avanzar. Trips del lado izquierdo, escopeta el quarterback. Se entrega a su corredor por el centro. Se logra abrir paso y va a conseguir la primera oportunidad. Primero y 10 para Coyotes, trips del lado izquierdo. Yarda número 30. Otra vez vía terrestre, hay un fumble. El balón va a ser recuperado y será primera oportunidad para el equipo de Bulldogs. Primera oportunidad para Bulldogs. Tiene una excelente posición de campo para comenzar la ofensiva. Uriel Fernández en los controles. Le está llegando la presión. Alcanza a soltar el pase y es interceptado. El número 8 en la tacleada. Gemelos del lado derecho. El quarterback número 17 en escopeta. Se le entrega a su corredor. Nuevamente deriva hacia la derecha. Se le sale el casco. En el derribo tenemos al número 9. Adriel Flores. En el derribo en la jugada anterior. Segunda oportunidad desde la 25. Gemelos del lado izquierdo. Va por el centro. Se cierra la línea defensiva. Primera oportunidad para Coyotes. Yarda número 28 de su terreno de juego. Saca la jugada. Va hacia el centro. Había un hueco. Decide irse por el otro lado. Y qué duro golpe recibe. Me parece ver a Oscar Santana. Castigo en contra de Coyotes. Se va a repetir primera oportunidad. Tenemos 20 yardas por delante para la ofensiva. Optan por gemelos del lado izquierdo. Van a buscar un pase. Suelta el envío. Incompleto. No vuela pañuelo. Es el número 8 el que está en la cobertura. Segunda oportunidad. Mismas 20 yardas por avanzar. El reloj se detiene. Trips del lado derecho. Hay un disparo. Oscar en persecución. Alcanzan a soltar el envío nuevamente. En la cobertura estaba Pablo. Pero volaron pañuelos.
interferencia en contra de Bulldogs. Primero y 10 automático. Gemelos del lado derecho. Buscan el pase, van con el rápido adentro. Es completo en el derribo el número 23. 7 yardas de ganancia para Coyotes. Segunda oportunidad, únicamente 3 yardas por avanzar. Carrera por el centro, tiene un hueco, lo está aprovechando. Lo alcanzan. A nada de escaparse. Coyote se va a quedar justo en la yarda número 20. Trips del lado derecho. Movimiento. Busca el pase nuevamente. Y lo encuentra, es completo. Tenemos los primeros puntos del partido. 6-0 el marcador, se inclina la balanza para el equipo de Coyotes. Coyotes va a buscar un punto. Y la patada es mala. Diferencia de 6 puntos en este primer cuarto del encuentro. Patada de kickoff. Coyotes para entregarle el balón al equipo de Bulldogs. Les falta un jugador. El equipo visitante. Tenemos el regreso, es el número 2. Termina siendo derribado en la yarda número 34. Jeremy Valdés. Trips del lado izquierdo. Veremos de regreso a la ofensiva. Recordemos que únicamente tuvieron una jugada. Nuevamente van con un pase incompleto. La pantalla fue demasiado alta. Segunda oportunidad. Trips del lado izquierdo. Movimiento de Oscar. Va al escape. Le está llegando la presión. Rápidamente. La defensiva de Coyotes va a derribar a Oscar. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Trips del lado izquierdo. Uriel en los controles. Otra vez echa para atrás, le llega la presión, alcanza a soltar el envío. Y es incompleto. Para la ofensiva de Bulldogs va a ser 3 y fuera. Meten a los equipos especiales. 2 gunners en ambos lados. Hace la patada, vamos a ver el regreso. Dejan botar la bola. Se va a quedar en la 21. Primera oportunidad para Coyotes. Únicamente en este primer cuarto, Bulldogs ha tenido 4 jugadas a la ofensiva. Va a buscar el pase. Intentaban una pantalla. Incompleta. Gemelos del lado izquierdo. Van por el centro, le cerran el hueco. No va a haber avance. Diez yardas por avanzar. Gemelos a la izquierda. Capturado atrás el corredor. Número 44 en la captura. Girán Rueda hace que quede una cuarta oportunidad y largo por avanzar, obligando a Coyotes a hacer la patada. Rebota la pelota.
Es el número 2 el que va a hacer regreso. Va a cruzar el medio campo. Tenemos primera oportunidad. Primera oportunidad desde la yarda número 49. Territorio del equipo de Coyotes después del regreso de Jeremy. Faltaba un jugador. Termina siendo trips del lado izquierdo. Jugada opción. Pichada con Oscar. Va hacia la banda. Tiene buen espacio. Se lo cerraron inmediatamente. Segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Va por el centro. Veremos si con el máximo avance le dan la primera oportunidad. Se va a quedar a una yarda. Yarda número 40, una yarda por avanzar. Busca el pase. Va hasta el fondo. Incompleto. Cuarta oportunidad. Bulldogs se va a arriesgar por esa yarda. Muy posiblemente una quarterback sneak. Efectivamente, le están cerrando el hueco. Van a tener que llamar a la cadena. Primera oportunidad para Bulldogs. Y esa fue la última jugada del primer cuarto del encuentro. Nos vamos al segundo cuarto. Segundo cuarto del encuentro, primera oportunidad. El marcador, 6-0, favor Coyotes. Gemelos de ambos lados. Busca el pase. Incompleto, demasiado largo. Formación dobles. Uriel retrocede. Busca el pase, incompleto. A punto de ser interceptado. Intentaba conectar con Sebastián Hernández. Una pequeña llamada de atención hacia la banca de Bulldogs. Pero son dobles, 10 yardas por avanzar en tercera oportunidad. Nuevamente vía aérea. Van largo. Y es completo, anotación. Es el número 16 el que se va a llevar el primer touchdown para el equipo visitante. Con esa recepción, Patricio Monzón logra empatar el partido. Veremos si el equipo de Bulldogs logra darle la vuelta al partido. Pero primero un pequeño descanso. Vamos a un tiempo fuera solicitado por la escuadra roja. Regresamos del tiempo fuera solicitado por Bulldogs. Uriel para hacer la patada. El place kick. Falla el gol de campo. El partido se empata a 6 puntos. Bulldogs con la patada de kickoff. Se inclina hacia la derecha. El regreso va por la banda del equipo de Coyotes. Es el número 6. No, perdón, el número 5 el que obtiene la captura. Está de regreso la ofensiva naranja. Gemelos del lado derecho. Van a optar por vía terrestre. Hay un fumble. No, los oficiales dicen que ya había acabado la jugada.
Segunda oportunidad para la ofensiva de Coyotes. 9 yardas por avanzar. Misma formación, gemelos del lado derecho. Ahora buscan el pase. Es completo, se lleva un duro golpe del número 20, pero consigue la primera oportunidad, dejando a la ofensiva en la yarda número 40. Daniel Guzmán en la jugada anterior, número 20. Gemelos del lado derecho, jugada de opción. Un acarreo, logra romper unas cuantas tacleadas y a pura fuerza de voluntad llega al primero y 10 cruzando el medio campo. Tenemos un jugador lesionado, esperemos que se encuentre bien. Daniel Guzmán ya se encuentra bien. Tendrá que descansar una jugada antes de regresar al partido. Gemelos del lado derecho. Tiene la optativa, decide hacerla personal por el centro. Consigue la primera oportunidad. Le intentan arrebatar el balón. Con el máximo avance va a llegar hasta la yarda número 35. Terreno de juego de Bulldogs. Primero y 10. Yarda 35. Vía terrestre nuevamente. Y tendremos la captura. Hubo un castigo. Me parece que es en contra del equipo de Coyotes. Se va a repetir primera oportunidad. Después del castigo en contra de Coyotes. Gemelos del lado derecho. Va a buscar el pase. Retrocede. Es interceptado. Jeremy, el número 2, fue el que hace la intercepción, pero tenemos ropa sucia en el terreno de juego. Veremos de qué se trata. Sigo en contra de Bulldogs. Después del foul personal en contra de Bulldogs, tendremos primera oportunidad desde la yarda número 24. Formación dobles. En el escape decide hacerla personal. Una yarda en el avance. Segunda oportunidad. Rola hacia la derecha. Del hueco decide explotarlo. Se sale del terreno de juego después de conseguir el primer down. Yarda número 35, primera oportunidad. Se la entrega al corredor, pero rápidamente va a ser capturado. Trips del lado izquierdo. Movimiento con Pablo. Ah, estuvo a punto de ser interceptado el pase. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Necesitan una jugada grande. Trips del lado izquierdo. La formación un poco más cerrada. Está llegando la presión. Y termina siendo capturado atrás. Bulldogs se ve obligado a sacar a la ofensiva. Mete la patada de despeje. 16 yardas por avanzar en cuarta oportunidad. Prefieren entregar la pelota. Al fumble. Alcanza a recoger el balón. Se va a quedar en la 44. Coyotes en la ofensiva. Gemelos escopeta. Opta una carrera por el centro. Vio el hueco. Va a ser frenado en seco. Pero consigue 6 yardas. Jugadas en serie. Consiguen la primera oportunidad.
16. Se acomoda rápido la ofensiva. Van por el centro, llegan hacia la izquierda. Un corte, consigue nuevamente, primera oportunidad. Tiempo fuera. Solicitado por el equipo de Bulldogs. Necesitaban cortarles el ritmo a la ofensiva. Primera oportunidad. Regresamos del tiempo fuera, solicitado por Bulldogs. Tomelos del lado derecho. Buscan el pase. Suelta el envío. Y es completo. Sigue avanzando. Se va a quedar dentro de la yarda número 10. El oficial acaba de marcar los últimos 2 minutos de tiempo efectivo. Primeros del lado derecho, primera y gol desde la 9. Es un acarreo por el centro, recorre 5 yardas. Jugador lesionado. Segunda oportunidad desde la yarda número 5. Rápido adentro. Incompleto. Se incorpora nuevamente la ofensiva. Tiene los del lado derecho, receptor abierto en la izquierda. Busca el pase, le llega la presión. Y tendremos un sack. Tiempo fuera, solicitado por Coyotes. Tienen que pensarse mejor la jugada, su última jugada. Ambas escuadras regresan al campo. Se la va a jugar el equipo de Coyotes. Buscan el pase, van con el flat. Incompleto. Tuvieron que irse por 3 puntos. Vuelve un pañuelo. Actitud antideportiva en contra de Bulldogs. Primera oportunidad. Última serie ofensiva. El castigo aplicó media distancia. Van por el centro. ...52 segundos de tiempo efectivo. Gemelos en la derecha. Buscan el pase. Bastante largo. Tercera oportunidad. Gemelos del lado derecho. Largo por avanzar. Consigue la primera oportunidad. Sale del terreno de juego. Primero y 10. Ya la número 20. Apenas saliendo de zona roja. Le llega la presión. Va a ser derribado atrás. La segunda oportunidad saldrá desde la yarda número 15. Largo por avanzar, gemelos del lado izquierdo. En la caja, escopeta para el quarterback. Nuevamente busca el pase, va profundo. Incompleto. Buscaban al número 3, Sebastián Hernández. Trips del lado derecho. Obtuvo un acarreo por el centro. Cuarta oportunidad. 2 segundos en el reloj. Gemelos del lado izquierdo. Una última quarterback sneak. Deciden gastarse tiempo y así finaliza la primera mitad del encuentro. El marcador es de 6-6.
En un momento regresamos, nos vamos al descanso. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso del descanso. Empezaremos con la patada de kickoff del equipo de Coyotes. Para hacer la devolución tenemos a Patricio Monzón y a Jeremy Valdés. Número 16 y número 2 del equipo de Bulldogs. El marcador en este tercer cuarto del encuentro, 6-6. Liso derecha, liso izquierda. Sale la patada, es profunda, va para Jeremy. Decide irse para el centro. Termina siendo derribado cerca de la yarda número 33. Así comenzaremos esta segunda mitad del encuentro, cuarta jornada de la categoría juvenil. Primera oportunidad desde la 34. Formación dobles escopeta, Uriel en los controles. Vía terrestre, se la lleva personal, encuentra el hueco. Primera oportunidad, deriva hacia la banda, qué gran acarreo. Decide salirse del terreno de juego. Excelente jugada por parte del quarterback de Bulldogs. Primera oportunidad, yarda 44. Y va a ser incompleto. Le llegó la presión. Gemelos de ambos lados para la ofensiva. Rola hacia el lado derecho, suelta el envío. Es completo. Se va a quedar a 5 yardas de conseguir la primera oportunidad. Tercera oportunidad desde la 36. Territorio del equipo de Coyotes. Formación dobles escopeta. Intenta hacerla personal. Con el máximo avance vamos a tener 2 yardas de avance. Formación dobles escopeta. Cuarta oportunidad. Jugada gratis. Suelta el envío. Es incompleto. Al parecer no hubo castigos. Será la primera ofensiva del tercer cuarto del encuentro para el equipo de Coyotes. Salen desde la 35 en una formación dobles. Van con el stop. Es completo. No vuelan pañuelos a pesar de los reclamos. Misma formación, 6 yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Optan vía terrestre. Termina siendo capturado. Trips del lado derecho, un receptor abierto en la izquierda. Prueba que en escopeta, rola hacia la derecha. Suelta el envío. Es completo. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Ahora los trips se encuentran en el lado izquierdo. Yarda número 30, territorio de Bulldogs. Y tenemos el derribo, Oscar Santana en la tacleada. Yarda número 32, segunda y 12. La defensiva recibe las señales. Trips escopeta, se la entrega a su corredor. El número 52 en la captura, apoyado por el 44. Tercera oportunidad, mismas 12 yardas por avanzar. Tomemos en la derecha. Pase rápido. Es completo. Se va a quedar en la 25. Todavía le sobran otras 5 yardas por avanzar. Jugada importantísima. Y tendremos tiempo fuera solicitado por la escuadra de Bulldogs. En un momento regresamos. Regresamos del tiempo fuera solicitado por el equipo de Bulldogs. Gemelos del lado derecho. El centro es alto. Y termina siendo derribado atrás. Excelente trabajo de la defensiva.
Está de vuelta la ofensiva de Bulldogs. Primeros del lado izquierdo, salen desde la 36. Pichada hacia la banda. Oscar Santana en el acarreo. Ganancia de 4 yardas para la ofensiva. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar, yarda 41. Otra vez una optativa hacia lo izquierdo. Avance de apenas una yarda. Tres y cinco por avanzar. Bola hacia la derecha, le llega la presión, suelta el envío. Es completo. Aún es derribado. El número 20 en la recepción. Daniel Guzmán en la recepción. Ahora va Jeremy en el acarreo. Intentaba una optativa del lado izquierdo. Terminan teniendo yardas negativas. Pérdida de una yarda. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. A nada de cruzar la zona roja. Uriel buscando el pase, lo encuentra, es completo. Hay un fumble. Lo alcanzan a recuperar al parecer. Yarda número 14, únicamente 2 yardas por avanzar y conseguir el primer gol. Tomemos del lado izquierdo. Rola hacia la banda del equipo de Bulldogs. Está llegando toda la presión. Y termina siendo capturado. Vuelan los pañuelos. Veremos con el oficial de qué se trata. Castigo en contra de Coyotes, primera oportunidad para Bulldogs. Primera y gol para la ofensiva de Bulldogs. Trips del lado derecho. Están en la yarda número 7, tienen que aprovechar esta oportunidad. Suelta el envío, es completo. Anotación. El marcador ahora es para el equipo de Bulldogs. 12-6. Vuela un pañuelo. Pato Monzón en la recepción. Touchdown. Un tiempo muerto. Castigo en contra de Coyotes. Y finalizó el tercer cuarto del encuentro, al parecer. Van a buscar la conversión. Se la entregan a Oscar, tiene el hueco. Y es buena la conversión. El marcador 14-6. La balanza de la victoria inclinándose para el equipo visitante, la escuadra roja. Empezamos el cuarto cuarto con la patada de kickoff del equipo de Bulldogs. Uriel para hacer la entrega de la pelota. Es fumble. Tenemos regreso. Va hacia el lado derecho, un poco hacia el centro. Termina siendo capturado dentro de la yarda número 20. Ya están sonando los pitazos, los silbatazos. Fue castigo en contra de Bulldogs.
terminan de acomodar las cadenas después del pequeño regalo de Bulldogs para Coyotes. Tendremos que su primera oportunidad, sale desde la yarda número 24, acarreo del lado derecho, se estira para conseguir la captura el número 33. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar después de la captura de Baruch Díaz. Gemelos del lado izquierdo, movimiento del número 5. Y de la pelota va con el corredor. Con el máximo avance va a conseguir un par de yardas. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Engaño, suelta el envío. Es completo, rápidamente capturado. Es el número 0 y el número 23 los que se encuentran en la captura. Ya en la captura en la jugada anterior, viene cuarta oportunidad. Obligado a hacer la patada. Vuelve un pañuelo. Vamos con los oficiales a ver de qué se trata. Castigo en contra del equipo de Coyotes. 5 yardas para atrás. Yarda 49. Vemos de regreso a la ofensiva de Bulldogs. Formación doble escopeta. Uriel en los controles. Para las últimas señales de HC. Van a buscar el pase. Le está llegando la presión. Y excelente derribo. A pesar de que tenía bloqueo, el número 6 consigue la captura. Segunda oportunidad y largo por avanzar. Movimiento con Oscar. Uriel se la queda, va personal del lado izquierdo. Nuevamente, rápido le llega la presión. Termina siendo capturado. Otras 2 yardas atrás. Tercera oportunidad, solo tienen que recorrer 18 yardas para conseguir la primera oportunidad. Rola hacia la derecha, tiene el pase, incompleto, a punto de ser interceptado. Buscaba a Sebastián, el número 3, para conectar. Cuarta oportunidad, largo por avanzar. La escuadra roja decide entregarles al balón a Coyotes. Qué excelente patada, no va a haber regreso. El bote favorece al equipo visitante. Se va a quedar en la yarda número 10. Los oficiales dejan el balón en la yarda número 9. Trips del lado derecho para Coyotes. Acarreo por el centro. Sigue moviendo las piernas. El córner le termina dando el golpe final. Segunda oportunidad. Gemelos del lado derecho. Nuevamente un acarreo. Llega al 97 a tapar el hueco. Trips. Una llamada de atención. Regresamos con la ofensiva de Coyotes después de una llamada de atención para la banca de Bulldogs. Busca el pase, es tapado. Incompleto. Cuarta oportunidad, 3 yardas por avanzar. Va a ser mejor que metan al despeje. Cuarta oportunidad, patada de despeje. No va a ser muy larga. Va a salir por la yarda número 43. Gemelos del lado izquierdo. Pase Hitch. Sigue para atrás, le está llegando la presión. Alcanza a desplazarse. Mete 2 veces el brazo, ahora suelta el envío.
Es completo. Tuvimos un castigo, veremos de qué se trata. Hombre inelegible. Se acomoda rápidamente la ofensiva, trips del lado izquierdo. Un pañuelo. Retraso de juego en contra de Bulldogs. 20 yardas por avanzar para la ofensiva. Y es primera oportunidad. Gemelos en la izquierda. Van a buscar el pase, le está llegando la presión. Escuadra rota. Sigue moviendo las piernas, hay un fumble. Uriel se encuentra lastimado, esperemos que no sea nada de gravedad. Un momento, continuamos. Ya logra levantarse, tenemos un pañuelo. Y es sin efecto. Segunda oportunidad. Y una yarda por avanzar, gemelos del lado derecho. Tiene que salir una jugada por reglamento. Oscar Santana para cubrir el puesto. Entrega Jeremy. Consigue la primera oportunidad. Están dentro de la yarda número 30. Gemelos del lado izquierdo. Regresa Uriel en los controles. Engaño con Jeremy. Tiene espacio. Deriva hacia la banda del lado derecho. Consigue la primera oportunidad. Ya están dentro de zona roja. Yarda número 15, 10 por avanzar. Gemelos del lado derecho. Formación I en la caja. Van con su corredor. Un par de yardas de ganancia para la ofensiva. Bulldogs toma su tiempo para sacar la ofensiva. Tiempo fuera solicitado por la escuadra visitante. Regresamos del tiempo fuera solicitado por la escuadra de Bulldogs. Gemelos del lado derecho. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Movimiento con Jeremy. Van a buscar el pase. Le llega la presión rápidamente. Es derribado en la 25. Trips del lado derecho. Rola hacia la izquierda. Busca el pase. Posiblemente última jugada para Bulldogs. En la 25, trips del lado izquierdo. Voy al pañuelo. Trips del lado izquierdo. Receptor abierto en la derecha. Va a buscar el pase. Le llega la presión. Y termina siendo capturado atrás. Explota el linebacker, ese hueco que se abrió. Gemelos del lado derecho para la ofensiva de Coyotes. Buscan el pase, tiene tiempo. Está llegando la presión. Termina siendo el número 0 el que hace el primer contacto. Avance de 4 yardas para Coyotes. Formación dobles. Busca el pase. Incompleto. Intentaban un stop. Tercera oportunidad. 5 yardas por avanzar. Otra vez vía aérea.
Está llegando la presión. Y termina siendo capturado. El número 44. Bueno, un pañuelo. Irán Rueda en la captura. Castigo en contra de Coyotes. Trips del lado izquierdo. Todos profundos. Pase pantalla. Esa fue la última jugada. La victoria se la lleva el equipo de Bulldogs 14-6. Los dejamos con las últimas imágenes. Muchísimas gracias por preferir Blitz. Y en un momento los dejamos con el final.